Eugenio. Eugenio, mensaje eliminado. ¿Cómo dormiste? Mensaje eliminado, mensaje eliminado. ¿Qué? ¿Alguien me puede explicar? Tiene que haber un poco de lógica. Sí, hola, Ilia. Oh, hola. ¿Estás viva? Estoy viva, así es. Eso es bueno. Dime, por favor, ¿qué fue lo que pasó ayer? Te estuvimos esperando. Me intoxiqué. Lo siento. Pero aún así podías haberme avisado. Te hubiera llevado medicina. Tengo de todo. Bueno, tenía. Está bien. Entonces no te pediré que nos encontremos hoy. Hazme saber cuando te sientas mejor. Está bien. Gracias, Ilia. Rita, por favor, no tengo psicólogo, pero mi amiga me debería ayudar. Por favor, contesta ya. Boris. Ya compré los pañales. Llegaré tarde. Mucho trabajo. ¿A qué hora vendrás? Boris, me demoro. ¿Podrías no hacer eso? ¿De qué hablas? Antes ni le prestabas atención. Sí, bueno. Aquello a lo que no le prestas atención se revela con el paso de los años. Al principio solo te irrita, luego te enfurece. Lo
¿Y qué pasa con Nikolai, que todavía no te irrita? No tengo ningún problema. Él es perfecto. Entendido. Está bien. Tengo una propuesta para ti. Escúchala y hablaremos con tu familia. ¿Me estás siguiendo ahora? Podrías haberme hecho una transferencia, el dinero no se marchita. Rita, escúchame, ya lo decidí. Te volviste un macho alfa. No me interrumpas y ven. Lo que hay entre nosotros no es simple. ¿Y cómo es? Bueno, es algo serio. Esto fue lo que quiso el destino y tenemos que hacer algo. No lo sé. Bueno, yo pensé en todo. Un apartamento con 3 habitaciones. Para ti y para los niños. Le pagaré una pensión alimenticia a Olesia. Yo cuidaré de ti y de Katia. Lo más importante es tu comprensión y tu fe hacia mí. Que me creas y que me comprendas. Oye, di algo. ¿No lo entiendes? Te lo dije. ¿Qué? Que estemos no juntos. No quiero. Entre adiós, nosotros. Adiós, tú ya está. No puedes negar no que entre nosotros. No quiero estar contigo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Genial. Oh, se escabulló con sutileza. Hola. Es muy interesante escuchar lo que está pasando aquí. Y a mí no me interesa. Chicos, su familia es problema suyo. No tengo nada que ver con esto. Le conté todo. Te lo dirá si no se le olvida. Rita, espera. No hablé claro. ¿Acaso no entendiste? Te lo repetiré. Me pediste que te ayudara a recuperar a Eva. Si no funcionó, ve con un psicólogo. ¿Eva? ¿Acaso dijiste Eva? Rita es amiga de Eva. ¿Estás aquí? ¿Dónde debería estar? Bueno, no sé dónde. No pasaste la noche en casa. Tenías el teléfono apagado. ¿A quién le importa eso? A mí me importa. Ya basta. ¿Cómo funciona esto? Vamos, dime. Yo lo sabía todo desde el principio, sabía todo. Todo sobre tu Anita. Simplemente lo sentí. Y que no pudiéramos tener un niño, por supuesto, estaba claro. ¿A ti te gusta esto? Toda esta porquería, vivir en la mentira. ¿Es normal? Yo no quería hacerte daño. Por favor, querías hacerme sentir bien. Ay, mi amor. Mi querido, mi adorado. Vamos, dime cuánto me amas. Sí, a mi manera, pero sí te amo. Por el amor. Está bien, es todo. Al diablo con él, con esas mujeres, con todas tus cosas. No puedo escuchar más tus excusas, pero ¿por qué te hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué te hiciste esa vasectomía? No entiendo. ¿Por qué no me consultaste? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no dijiste nada? Todo el mundo lo sabía, todo el mundo menos yo. Sí, se lo contaste a ella, pero a mí no. ¿Por qué? Porque toda mi vida he escuchado de ti, así lo quiero. Así lo decidí. ¿Alguna vez me has preguntado si quiero un hijo? Se lo dije a Eva porque quería tener hijos. ¿Qué más debería haberle dicho? ¿Eva? Bueno, todo con ella terminó hace mucho. Fyodor, Alisa sabe lo de nosotros. Just a photo shy. Just a photo shy. You're shy.
Rita, llámame. Realmente lo necesito, por favor, llámame. Hola. Ilia, hola de nuevo. Necesito de tu ayuda. ¿Podemos vernos? Permítame cuidar a las señoritas y a la dama. Gracias, gracias. No, no quiero, gracias. Tenemos que hablar. Tenemos algo que decir, ¿verdad? Sí. ¿Estoy interrumpiendo? No. Con extraños es incluso más fácil. Esto siempre es difícil. Bueno. Todos saben que Pasha y yo decidimos divorciarnos. Pero tenemos un hijo y es muy difícil. ¿Eva? Eva. Ah, voy a abrir. Hola. Hola. Toda la familia está reunida. ¿Desea beber té? No, gracias. Oh, disculpe. Me da vergüenza preguntar, pero ¿por qué está aquí? La vergüenza no es el mejor sentimiento. Se lo digo como psicóloga. Pero no hace falta que venga. ¿Por qué no habla? Está bien, pero la conversación será difícil y muy desagradable. Nos las arreglaremos. Bueno, siéntese. Usted es madre. Yo también. Usted es madre. Y usted también. Solo Eva no es madre. Y eso me dice mucho. Bueno, por ejemplo... ¿Cómo alejar de su familia a los esposos de otras? ¿Cómo los años de trabajo como stripper influyeron en su carácter? Oh, detente. ¿Qué dices? ¿Cómo que stripper? ¿Stripper? 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 Sí, como stripper. ¿No lo sabían? ¿De dónde creen que salió el dinero para el apartamento, el auto? Bueno, les contaré más. Eva estuvo en mi terapia durante un año. ¿Crees en el karma? Creo que sí. Es en serio. No lo entiendo. Es gracioso, sí, pero tal vez todo en mi vida es así. Debido a alguna lección del karma que es hora de aprender. ¿Por qué no me dices qué fue lo que pasó? Y luego me puedes pedir ayuda. No puedo ayudarte si no sé al menos qué es lo que está pasando. ¿Entiendes? En este momento tengo miedo. ¿Sí? ¿Y si te decepciono? ¿Sabes qué decía mi mamá? Para no decepcionarse, es necesario no fascinarse. Es una frase sabia. Era una mujer sabia. No como yo. Bueno, está bien. Si no quieres responder a la primera pregunta, pasemos a la segunda. ¿Cómo puedo ayudarte? Toda mi vida es un completo desastre. Llena de gente poco confiable y mentiras. He intentado resolverlo. Fui a una psicóloga, psicoterapeuta, incluso. Pero también fue un error. Elegí a una estafadora, una pseudopsicóloga, lo siento.
¿Hola? Eva, hola. Lo siento, no podía hablar. ¿Podemos vernos? Es urgente. Es importante y urgente. Y no puede esperar. Estoy muy ocupada. Pero me alegra que me llames cuando tú me necesitas. Y no me importa el hecho de que no estuviste para mí. Lo siento, amiga. ¿Sabes qué? Déjame llamarte un taxi. Irás con esa amiga, te sentarás con ella y hablarán con calma. En serio, veo que lo necesitas. Y en una hora o dos te recogeré, ¿bueno? Y no quiero que me contradigas. Solo necesitas confiar en mí y hacerlo. Hay una frase que dice: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. No tengo ningún punto de apoyo. Siento que tú podrías dármelo. Te llamaré un taxi. O tal vez todo lo que no ocurre es para mejor. Boris, Fiódor, Eugenio y toda esta experiencia es para que pueda entender quién es importante y quiénes solo estuvieron de paso en mi vida. Bebiendo en horario laboral. Debes tener una razón convincente. ¿Quién es? Eso es de lo que quería hablar. Voy a hablar sobre él. Bueno, no me sorprende. ¿Qué puede haber pasado para que de repente me necesites así? Soy toda oídos. Espera, Pasha. Te escucho. Ni siquiera sé por dónde empezar. Tuve sexo con Boris. Espera, ¿con... con Boris, mi ex? Y no solo fue eso. Esta molécula estaba a punto de dejar a Olesia. Y alquilar un apartamento para nosotros. Y ahora resulta que no puede vivir sin mí. Y Olesia empezó a interrogarme. Y ahora cree que todo es obra tuya. Y yo... bueno, y yo que... Eva, realmente quería lo mejor. Y Eva, te lo ruego, no te quedes callada. No sé, golpéame o mándame al diablo. Pero no te quedes callada, Eva. No te quedes callada, por favor. No, no es muy malo. Es toda una porquería. Eva, contesta con urgencia, por favor. Aquí está Olesia, la psicóloga, y en resumen, la abuela se siente mal, mamá está llorando y yo... ¿Realmente fuiste stripper? Hola, queridas. Es muy difícil decir algo ahora. Pero la regla principal de la psicoterapia es no guardar el resentimiento y otros sentimientos. Si los tienes. Hoy me siento muy mal. Me siento muy mal. Porque dos mujeres, y recalco, dos mujeres, strippers, se llevaron a mi esposo. Sí, queridas Eva y Rita, ahora me dirijo a ustedes. Hola, ¿sí? Hola. Ah. ¿Estás más tranquila? Me siento peor. ¿De verdad? No tienes la menor idea. Bueno, ya.
Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Qué bueno haberte conocido. Es en serio. Es para ti. ¿Qué es esto? Ábrelo, mira. He hablado contigo y me di cuenta de que necesitas esto. Esto te ayudará. Certificado de psicóloga. Ella es la mejor especialista. Hay filas para verla, pero ya lo arreglé. Dijiste que necesitabas un punto de apoyo para mover el mundo. Tu propio mundo. Pero no deberías buscarlo en los demás. Necesitas encontrarlo dentro de ti. Tu punto de apoyo y tu fuerza. Necesitas estar contigo misma. Y yo estaré contigo. Ahora no. Pero ahí estaré. Найдешь в одеяле мокрый, отдай мне.